toquen, vos sos de... Toquen Natalia Carulla. Que toquen Natalia Carulla. La gente te va a pedir que toques Natalia Carulla. Loquita, va. ¡Toca Natalia Carulla! Se pensó que era un tema de la banda, pobre. ¿Qué pasó, Natalia? Sabes que te veo muy sensible. Sí. Estás muy... Sos de llorón, ¿eh? Vos me dijiste siempre que... Una Crás. Cosa que detestabas en mí es que me ponía a llorar fácil. Sí, porque yo... Me dijiste, siempre decís... Odio... ¡Ay, va la llorona! Porque... ¡Ay, lloroncita! Odio al hombre llorón. ¿Por qué? Porque... Que mire una película y... Un poquito, se te empaña, aunque sea empañarse. No me gusta. Y vos te emocionas, sos fácil de emocionarte. Sí. Así que no. Y a mí la película argentina me emociona. A mí Patricio Contreras es más de Lanús. Dale. Porque el auto que seguir empujándolo. ¿Qué te pasa? Ya pasó un montón. Ya está. No te emociones. Se incendia el taller de negros, porque acá sos el negro. Ya quién sos. Te decía. Vos no pasaste el casting de la película. Pero me hubiera encantado decir esa parte. Sí, acá sos el negro. Y allá en New York, ¿qué sos? Sos muy arriba. Sos de ese estilo de actuación. De ese cine argentino. Muy arriba. Demasiado arriba. Listo. Bueno, vos sabés que seguimos con el tema de cómo solucionar cosas en la televisión. Uno tiene que estar preparado. Más vos, Pocho, que sos el conductor, ¿no? Sí. De este evento. Sí, sí. Bueno, pero todos tenemos quizás... Yo le digo Pocho. Carajo. Pocho. Pocho. Es genial. ¿Sabes lo que detesto? Se escuchó hasta acá la risa de Rulanqui, que nunca se ríe en esta parte. Porque se generó esta cosa de otra vez la señora grande que está diciendo cualquier cosa. Pocho, le dije Pocho. Le dijo Pocho. Lo dije a propósito, chicos. Este es Pocho. El Pocho. Bueno, si vos sos conductor, bueno, en los casos que te traje. Tenemos hoy, que lidiar siempre con. Lidiar siempre con cualquier situación, ¿no? Que uno tiene que resolver porque es así. En el humor la tenés más fácil, pa. Salís porque con yo una digo carcaja. Pocho, digo, ja, ja, es un chiste y quedo como, ah, mira. El error es gracia. El error uno lo hace gracia. ¿Otra vez? El error uno lo hace gracia. Para lo del azúcar. Pero en el caso del periodista, bueno, uno resuelve como resuelve. Hay gente que resuelve, se va. Dice, yo no puedo con esto y te dejo. No, te dejo, ese, bueno, no tiene para que mí, vivir en el medio. No, exacto. Es bueno, lo que hay que echarlo a patadas. Es lo que digo yo. Hay que echarlo a patadas, perdónenme. A ese personaje hay que echarlo a patadas. A ver. Perdón, me equivoqué yo. Este señor, no hay forma heterosexual de reaccionar a un trueno. No, claro, perdés todo. Perdió toda la fuerza de la noticia, claro. Pero el ruido que hizo, más vale, yo también me asustó, ¿o no? Porque aparte lo mandan. La verdad que eso fue de sorpresa. Tenés que resolver. ¿Y cómo vas a seguir? Bueno, no, esto es lo que dije. Hacés un porque... Sí, o caerse más. Como eso que fue más jugado. Eso, vos lo llevas a ese extremo. Sí, tenés que exagerar. No es como cuando te caes en la escalera del subte. No podés atravesar. No, decir, no. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Me robaron. Me robaron y dejarte caer. Porque resistirte, agarrarte, terminás más golpeado. Sí. Te lo digo porque me ha pasado. Solo no te resistas. Soltate y ya está. Solo levantate cuando venga el SAM en el subte. Si no, no te levantás. No, fingí muerte. Porque ante la muerte nadie, o desmayo, la gente no se ríe. No. ¿Entendés? Entonces quédate. Tiene miedo de opinar, tiene miedo de hacer. A ver cómo siguen resolviendo estos periodistas. A ver. Algunos hospitales han tenido que ser. Como dices aquí en Madrid, la tormenta ha provocado inundaciones en algunos hospitales como el Ramón y Cajal o como el La Paz. Este último han tenido que No, te detesto. No, sácala del aire. Sácala del aire. Sacala del aire ya. Eso es tremendo. La verdad que en la vida, porque uno muestra cómo es, te tenés que sostener hasta el final. ¿Cómo vas a salir corriendo llorando de ay, lo hice mal? Pero ¿para qué se preparó? Señora. ¿Para qué estudió? ¿Para qué fue? Si se equivocó, que lo sostenga. Sostenelo. O que diga cámara, pero carajo, ¿cómo es esta palabra? Oh. Se la digo así de los nervios. Porque hay gente internada en este hospital que no me sale como mierda su cama. Y seguimos con el estudio, por favor. Pocho, siga usted. Bien. Así se sale. Bien. Así se sale. Votala, querela, tenela, así se sale. Yo te. Mirá, no tendré memoria. Muchas cosas sí, en contra, demostró, pero te sostengo hasta el final. Esta señora que sigue, la amo. Esto es sostener algo hasta el final y no me importa nada. En vivo. Trying to target civilians because the women blend in la silla. Civilians. No. Or when they are trying to do it.
Vamos, huevo, huevo, doña. Es lo más lindo que vi en mi vida. Sí, el mismo tono. Y los otros la miran con cara, nos reímos, no nos reímos, ¿qué hacemos? Pero ella sostiene con una seriedad, ¿no? Que va hasta el final. Sí, sí, claro. Eso es lo que queremos. Eso es aguantar, no. Aguantar el fútbol. Aguantar el fútbol. Aguantar el fútbol. A ver. Sí. Va. No será mucho. Va. Qué natural este noticiero, es muy natural. ¿Qué? Para mí está descartando algo. Para mí está descartando algo. La cantidad que tenía de por... No, y es mucho, porque. Sí. O sea, está bien que llavero? Te sonó el celular, pero tirarlo así con furia, romperlo todo. Sí, sí. Es más fácil decir, uy, disculpame, dejé el celular. Pero prioriza el aire. Es lo que yo digo, el aire es sagrado. Este estudio es el sagrado. El aire es sagrado, pa. Eso digo yo. No lo decís poder, vos. Poder, lo digo yo. Decilo es vos. Lo que yo digo. El aire es sagrado. El aire es sagrado. El aire es sagrado. Bien, no está sostener.